Buenas noches. Muy bien, Juan Antonio Díaz Díaz. Desde que estábamos juntos en la Junta de Gobierno, en este caso la Fundación Arena. Posteriormente fundó la Asociación Provincial de Veteranos Legionarios, de la que fui su secretario general. Es nieto del Guardia Civil, fallecido en asedio al Santuario de la Cabeza, y donde hemos visitado la tumba de nuestro imperio allí. Hermano mío también, de la Real Hermandad Santísima Virgen de la Cabeza Madreña. En 2009, crea la Fundación Tercio Extranjero, en la que estoy vinculado desde sus inicios. Esta es la gran obra de Juan Antonio Díaz Díaz. Ahora, vamos a hablar sobre aspecto militar. Su carrera militar es promovida en empleo de teniente de infantería en 1975. Y para terminar, como legionario que fui allá por los años 60 y que posteriormente le nombraron de honor, y que además llevo con él, con mi amigo Juan, desde antes de la Fundación Tercio Extranjero, solo me queda decir. Mi coronel, Usía, tiene la palabra para narrar el encuentro entre Unamuno y nuestro fundador. Muchas gracias, señor Agustín. No hay como traerse a un amigo para que me haga la presentación a uno. Cuando tengo un repaso así a mi biografía, lo único que nota es que tengo ya muchos años. En general, con su permiso, muchísimas gracias a todos por venir en un 30 de diciembre. 30 de diciembre que no es una fecha para mí en lo que vamos a comentar, porque no pretendo otra cosa que hacer un comentario y espero sorprenderles con alguna aportación que puede ser eso que se me ha ocurrido llamar clave de un incidente histórico. Recientemente hemos visto anunciada una película de Amenábar que prácticamente refiere este incidente, como si no hubiera ocurrido nada más en Salamanca en aquellos días. Pero yo he necesitado, antes de preparar esta charla, he necesitado repasar un poco quién fue Unamuno. No así con Millán Astray, yo lo tengo mucho más paqueteado, más al día. Y recordemos que Unamuno, bilbaíno, Miguel de Unamuno, y Jugo le salvó su vida, sin duda. A los 9 años presenció la destrucción de su ciudad, de Bilbao, como consecuencia de la guerra carlista, y esto le fija mucho e influye muchísimo en su personalidad. Muy joven consigue la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca en 1891, fue nombrado rector de dicha universidad en 1901 y ocupa además la cátedra de lengua española. En 1914, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se manifiesta a favor de los aliados y en contra de la monarquía española. En este momento estaba, como bien saben, Alfonso XIII, lo que le supone la destitución del el restaurante. En 1923, como consecuencia de su comentario de Tribas contra el recién instituido directorio militar con Miguel Primo de Rivera, le supone su deportación a Fuerteventura. He tenido la suerte de visitar Fuerteventura, como saben, allí estuvo la legión, el tercer tercio, tras el abandono del Sáhara. Y hasta su traslado a Almería, el texto estuvo allí. Yo he ido después por temas de la fundación y he podido ver las huellas de Unamuno allí en algunas paredes, están algunas frases suyas. Un amigo suyo, editor, consigue sacarlo con un avión desde Fuerteventura y se va a París. No regresa a España hasta 1930 con la caída de Primo de Rivera. Y en 1931
nada más proclamarse la República, le restituyen como rector de la Universidad de Salamanca, ya, con carácter vitalicio. No obstante, como consecuencia de los desmanes que se estaban produciendo en España, hace unas manifestaciones en el seno de una conferencia que leo, y quiero leer textualmente porque mi memoria es pobre y además no quisiera equivocarme, y dice así: salvadnos, jóvenes, verdaderos jóvenes, los que no mancháis las páginas de vuestros libros de estudios con sangre ni con bilis. Salvadnos por España, por la España de Dios, por Dios, por el Dios de España. Continúa, bueno, esa manifestación le supone la nueva destitución en agosto del 36 por la República. Desde el primer momento se manifestó a favor del alzamiento nacional. Sin embargo, cuando también en la zona que iba ocupando la España sublevada, ahí se producen, como bien sabemos, desmanes por quienes no saben controlar sus ímpetus y va mucho más allá de lo que lamentablemente fue una guerra civil. Y la hace, como decía Unamuno, incivil. Millán Astray tiene un paralelismo en cuanto a la vida de Unamuno, y así lo dice mi buen amigo Luis Togores. Dice: uno y otro maltratados en el alma y en el cuerpo, sino en ambos, es lo mismo, por defender a España y su historia. Esta frase realmente la recoge Luis Togores de Joaquín de Entrambasaguas. Joaquín de Entrambasaguas era historiador y ahora iremos a él. Dice: en la que ya reposan los dos con respeto y admiración que se merecen por su glorioso vivir español. Miguel de Unamuno no solo pierde la cátedra y el rectorado de la Universidad de Salamanca en agosto del 36, sino que además se quedó desierto el premio Nobel que se le iba a conceder del año 35. Yo lo tengo en una de las transparencias que veremos ahora. Tiene un vacío en la sucesión de premios Nobel. Teníamos Echegaray y Jacinto Benavente, y hubiera sido él el tercer premio Nobel de Literatura, pero no llega a ganar, sino precisamente por su manifestación a favor del alzamiento nacional. Si recordamos un poco su obra, que sin duda le hacía acreedor a ese premio Nobel, sabemos de él que escribió en ensayos La vida de Don Quijote y Sancho. A él se debe ese comentario original y apasionado del alma de Don Quijote y el espíritu quijotesco que dice tenemos los españoles, la mayoría. Escribe también del sentimiento trágico de la vida, que es un conflicto entre la razón y la fe, se contradecía a sí mismo, como bien saben. La agonía del cristianismo, lo escribe en 1925, cristianismo como fenómeno histórico, una obra en la que se refleja lo que decíamos al principio de su vida, de su infancia, la destrucción de Bilbao, pero que vivió con 9 años, lo refleja en Paz en la Guerra, escrito en 1897, es un himno a la tranquilidad y al quehacer cotidiano. Dice: la acción se sitúa en el Bilbao de la Guerra Carlista. La famosa novela Niebla, de 1914, Abel Sánchez, 17, muy conocida La tía Tula, en 1921, sobre la convivencia humana, destacando aquí la maternidad.
San Manuel Nuevo Marte, que también conocerán, y con el teatro, Fedra, el otro, el hermano Juan, que es una nueva versión que él hace sobre Don Juan Tenorio. En poesía, que es la parte que a mí más me gusta, tiene el rosario de sonetos líricos, el Cristo de Velázquez, extraordinaria obra, a mí me embriaga, Teresa, su poema amoroso en 1923, de Fuerteventura a París, en el que refleja su tránsito en la deportación, o el romancero del destierro, que publica en 1927. De él decía Jacinto Benavente, que como él son la generación del 98, en la literatura universal no creo que haya actualmente figura más interesante que Unamuno. Ramón Pérez de Ayala, de la misma generación, decía: inscribir a Unamuno en una cuartilla equivale a incluir un río en un frasco de cuentagotas. Tío Guadoja, Azorín, Benavente, que ya hemos dicho, Danibel, Valle Clanson, los de esa generación, y él era Primus Inter Pares, que dice él también Benavente. En esta fotografía que tenemos en la pantalla, vemos a un alumno en días previos al incidente que nos vamos a referir. Está ahí con su nieto. Había muerto recientemente su mujer, habían muerto dos hijas, se había quedado con su hijo en Salamanca, y era su consuelo, su nieto. Aquí vemos a Millán Astray. Esta imagen está tomada en Cáceres, el fondo es el Palacio de los Garzules. Millán Astray, fíjense en los que les acompañan, los que le acompañan, un falangista, un requeté, y detrás lleva su escolta, un legionario. Millán Astray nace en La Coruña el 5 de junio de 1800. 79, que es 15 años más joven que Unamuno. Y quiero hacer referencia a su padre por la famosa frase que veremos dentro de un momento sobre el muerte de los intelectuales. Y tal, si tenemos en cuenta que su padre era un dramaturgo bien conocido en su época, su padre José Millán Astray, el fundador de la Legión, como bien saben, tenía por nombre al nacer Millán Terreros. Es en 1923, creo, cuando unifica el apellido precisamente para rendir honor a su padre, que había tenido un pequeño incidente, estaba de director del centro penitenciario de la Modelo en Madrid, y pasó de ser director a ser un interno. Si alguno conoce la historia, es porque por el famoso crimen de Fuencarral, que a él le acusaron de haber permitido que saliera el asesino que dio muerte a su madre, pero en fin, no me quiero desviar del tema. Y lo que quiero es reflejar que el padre de Millán Astray, José Millán Astray, que era abogado, que ingresó en el cuerpo de prisiones real, recién, o sea, en ese momento recién creado, estuvo en diferentes centros penitenciarios, ya he dicho, en la Modelo, previamente había estado en Zaragoza, también estuvo en La Habana, y escribió, entre otras obras así más conocidas, una zarzuela, Un Calavera con Suerte, a la que puso música Martín Fallés, también escribió En la Playa, Bailén, Rosalía. Esta actividad como dramaturgo le permitió conocer a Joaquín Dicenta, padre. Joaquín Dicenta es un bohemio. Los que conozcan un poco su obra, pues refleja su vida en una
obra titulada José Juan, del que dice Benavente que José Juan era real y el que no era real era Joaquín Dicenta. ¿Por qué menciona a Joaquín Dicenta? Porque Joaquín Dicenta fue el que apadrinó a Pilar Millán Terreros, Millán Astray Terreros, que también se dedicó al teatro. Y les voy a referir solamente una obra de ella, que seguro que conocen porque la protagonizó Lina Morgan, La Tota del Bote. Esa obra es de la hermana del fundador de la Legión. Es decir, nace en el seno de una familia en la que tienen cierta inquietud intelectual. El propio Millán Astray, con ser militar, como otros muchos militares, tenía una inquietud intelectual también. De hecho, era un hombre culto. En su época, hablar dos idiomas, habla francés perfectamente, lo que le permitió poder viajar a Francia y tomar como modelo la Legión Extranjera para posteriormente crear la Legión Española. Voy a ver un pequeño detalle de su hoja de servicio. Esta obviamente no es el original, es una copia. La hoja de servicio de Millán Astray empieza en 1894 y me voy a referir a una fecha. Porque él sale de segundo teniente e ingresa en la Escuela de Guerra, que ya hace el Estado Mayor, pero se forma el batallón expedicionario que va a Filipinas por las revueltas que se están produciendo allí y se incorpora al batallón de cazadores expedicionarios número 4, cuyo batallón se traslada a Barcelona para allí coger el vapor Colón que iba a ir a Filipinas. Y sale el 6 de octubre, llegando el 3 de noviembre. Creo que esto es un error, o por lo menos no tocó no tocó como primer puerto Manila, sino que previamente debió tocar algún puerto y por eso llega al archipiélago el día 3, pero realmente a Manila llega el día 6. Bueno, en esta fecha, 6 de noviembre de 1896, porque haré referencia a ella posteriormente. Cuando empieza la guerra civil, el 18 de julio, Millán Astray se encontraba en Buenos Aires, en Argentina, y estaba allí con una licencia concedida por el gobierno de la República. Se había ido en marzo, pero al enterarse de que el 18 de julio se había iniciado el lanzamiento, se traslada inmediatamente en el primer vapor que viene para Europa, y es concretamente a Lisboa, donde llega en agosto de 1936. Allí pasa a Sevilla, donde estaba Queipo de Llano, y entrando por la zona ya ocupada por las tropas nacionales, como estamos viendo, pasa por Cáceres y se incorpora a Salamanca, donde estaba Franco había establecido su cuartel general en el obispado, siendo el obispo de Salamanca Pla y Daniel catalán, que veremos en alguna fotografía. El día 12 de octubre se celebraba el Día de la Raza, 12 de octubre de 1936, Unamuno, que había estado visitando a Franco el día 4 de octubre. Es importante saber que Unamuno había estado hablando con Franco, porque la famosa carta de la que habrán oído hablar, que le escribe Enriqueta Carbonell, que era la mujer de Atilano Coco,
Vaticano Rococó era el pastor protestante que estaba en Salamanca y que era masón, por lo cual había sido condenado a muerte. Entonces, Unamuno había recibido esa carta, que creo que está fechada en septiembre, si no recuerdo mal, el 13 de septiembre, no lleva firma la carta, pero él debía haber hablado, según he podido leer en alguna entrevista que le hacen, con el gobernador civil también de Salamanca, que la sazón era Ramón Cibrán Finot. Pero yo sospecho que si lo que le pedía la mujer de Atilano Coco era que salvara a su marido, quien tenía potestad para hacerlo era Franco. Pues bien, Franco le pide que organice el Día de la Raza en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, habiendo sido ya repuesto precisamente por Franco en el rectorado. Entonces, como rector de la universidad, él ocupa la presidencia y representa a Franco. Esta fotografía que vemos, que se puede apreciar que están aplaudiéndole en la llegada a la universidad ese día, cuando le está la gente esperando para poder entrar, me imagino, al paraninfo. Evidentemente la calidad de las fotografías no puede ser muy buena, aparte de las capturas que hemos hecho de haberla tomado de algún libro, pero en esta se puede apreciar perfectamente que está doña Carmen Polo de Franco, Miguel de Unamuno, el obispo Clay de Miel, que se ve ahí a la izquierda de Unamuno, y más allá, inconfundible, con su parche en el ojo derecho, Millán Astray. Esta es la mesa presidencial que se tuvo que reestructurar porque doña Carmen llegó un poco tarde y más tarde llegó todavía el obispo Ray de Miel y hubo que reestructurarla. De lo que ocurrió aquel día fueron testigos César Real de la Riva, que era salmantino y colega de Unamuno en la universidad, Esteban Madruga, que era el vicerrector, Ramos los Certales, que era un falangista, que fue uno de los oradores que intervinieron en el acto, invitado por Unamuno. El acto lo organizó Esteban Madruga, vicerrector, que le preguntó a Unamuno cuando lo prepararon el día anterior si él iba a hablar. Dijo, no voy a hablar, que me conozco, porque de letras lo sabemos un poco exactamente. Fue también el dominico Beltrán de Heredia, otro de los oradores, Maldonado Guevara, que era Maldonado Guevara era profesor también de la Universidad de Salamanca, y José María Pemán, que estaba invitado y que fue expresamente invitado por Unamuno para que hablara. Como vemos, ahí no está como orador Millán Astray. Esto es importante porque Millán Astray no habló. Hay momentos en que interviene, que ahora veremos cuál. Estaban también sentados en la presidencia o en sitio preferente Ramón Cibrán, como he dicho, el gobernador civil, Pérez Lucas, representante del gobernador militar en aquel momento, el presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, que era Francisco Márquez, y el alcalde, Francisco del Valle. Pues bien, esa nota manuscrita es el único documento que realmente está recogido de lo que allí ocurrió el 12 de octubre de 1936. Todo lo demás es inventado. Y digo esto porque la nota está en el reverso, este es el reverso, de la carta que Enriqueta Carbonell le había hecho llegar a Unamuno. En esa carta le dice
que su marido está preso por ser masón, le explica detalles que si realmente hubiera sido como algunos han dicho, o en la misma película Amenábar, se ve una escena en la que está Millán Astray con Aquilano Coco. Si hubieran tenido esa amistad, los detalles que refleja la mujer de Aquilano Coco en la carta eran innecesarios, obviamente. Entonces, eso lo refiere Joaquín de Trambas Aguas, que cuestiona o critica la obra, una biografía escrita por Emilio Salcedo. Esta fue publicada en 1964, Emilio Salcedo, historiador, y Joaquín de Trambas Aguas formó parte de una especie de tribunal. Realmente no era un tribunal al uso de para conceder los textos, para digamos juzgar los trabajos de las tesis doctorales, pero tuvo más o menos la misma figura. Y Joaquín de Trambas Aguas le dice a Emilio Salcedo que no ha estudiado suficientemente ese detalle, la carta, porque Emilio Salcedo se atreve a decir, y lo dice con reservas, y así lo recoge también Ricardo de la Cierva, con reservas, y lo recoge igualmente Joaquín de Trambas Aguas, y posteriormente Luis Tomones, biógrafo de Millán Astray, todos dicen que con reservas, porque la carta tiene matices que habría que analizar bien para llegar a la conclusión de que si tenían verdadera relación de amistad, Tirado Coco con Unamuno. Yo supongo que Enriqueta Carbonell acude a Unamuno porque le cree con ascendiente suficiente sobre Franco para pedirle el indulto de su marido. Pues bien, en esta nota, la carta debía llevarla en el bolsillo Unamuno, o no se había cambiado de secreta desde la última visita que le hiciera a Franco, o la tenía porque le quemaba en las manos. Esas notas son manuscritas, se puede ver que ahí escribe Guerra Internacional Occidental Cristiana, independencia, vencer y convencer. Ahí se ve cómo va tomando notas sobre los comentarios que van haciendo, y vemos ahí que pone Ramos, Beltrán de Heredia, Maldonado, Temán. Ahí no está Millán Astray. Millán Astray no había hablado. Luego, en ningún momento puede decirle Unamuno a Millán Astray nada, o reprocharle nada de lo que no ha dicho. Es a Maldonado de Guevara que hace una referencia bastante incómoda, tanto para Unamuno vasco como para el obispo Blay de Miel, catalán, y Maldonado de Guevara dice que los vascos y los catalanes son el cáncer de España o algo así, porque, repito, no se ha encontrado ningún documento que refiera con exactitud lo que allí ocurrió. Dicho esto, ¿cómo llega a nuestros días con la versión que nos da la película de Amenábar? Pues muy sencillo. Luis Portillo era un profesor de la Universidad de Salamanca, muy joven, que combatió en el bando republicano y, al terminar la guerra, se exilió a Londres. Y allí escribió un artículo para una revista, lo escribe en inglés. Y Hugh Thomas lee eso, se publicó en 1940. Y Thomas lee ese artículo y lo hace suyo.
Y la verdad es la verdad, dígalo Agamenón o su porquero, o en este caso, escrita en inglés o en español, la verdad es la verdad. Y la verdad no es lo que refiere Luis Portillo, porque Luis Portillo, entre otras cosas, no estaba allí. Entonces, él es el que introduce esas frases atribuidas a Millán Astray de mueran los intelectuales o viva la muerte y tal. Los que hemos tenido la suerte, y en general lo ha habido más que yo y antes, nos hemos dicho la legión viva la muerte. El credo legionario, el espíritu de la muerte, sí, el morir en el combate, ser mayor honor, no se puede más que una vez, la muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Hasta ahí llega. Y nunca he gritado la legión, ni me ha gritado nadie viva la muerte, que es absurdo. Esto es como la ley de Mandela, permítanme que haga un inciso y gaste una broma. Hay quien a la leche de pantera le pone pólvora, y yo siempre le decía a mi legionario, al que le ponga pólvora a la leche de pantera le arresto dos veces, una por destruir munición y la otra por tonto, porque es que eso está malísimo, es un vomitivo, es un fracaso. Si la leche de pantera por sí sola está extraordinaria, de hecho la tenemos patentada en la fundación, la tenemos registrada como marca propia. La leche pantera, porque hay que hacerla, lleva leche condensada, ginebra y un poquito de agua para rebajarla al gusto, ya está, no hace falta más. Pues es lo mismo, los legionarios no han sido vivos a la muerte, ¿por qué? Nadie está deseando morir ahora, creo que sí, hay que estar preparado para la muerte, así siendo militar y de primera línea, eso es evidente. El credo legionario así lo recoge, y es como lo de la camisa muy, muy abierta. A mí un general me dijo, creo que has contravenido una orden mía porque he dicho que Virgilio era el jefe Utrera, bueno, estaba en Sevilla, el jefe de la Fuerza Terrestre, al cambio. El teniente general Virgilio me saludó ese mismo. Me dice, creo que has dicho en contra de lo que yo había ordenado, que llevara la camisa cerrada y tal. Digo, no me conoces bien. Los legionarios somos sobre todo disciplinados, y se nos conoce y se nos alaba por ser disciplinados. No por llevar la camisa más abierta, más cerrada, llevar más patillas, o menos patillas, son chorradas. Haciendo ese inciso, lo de decir viva la muerte es que no tiene sentido. No, yo no lo veo, no imagino a Millán Astray. Que se dijera, hay autores que dicen que se dijo entre el público, pero lo pueden decir los que estaban allí, los que fueron testigos. Y según dice ahora, se ha escrito un libro muy reciente, se ha publicado en septiembre último, está escrito por Severiano Delgado. Severiano Delgado es el bibliotecario de la Universidad de Salamanca. Ha encontrado un montón de entrevistas allí, 9 o 10 creo, y sobre eso ha escrito un libro que se llama Anatomía de un incidente, creo que lo tengo por ahí, de un incidente histórico. Pues bien, hay un momento en que Unamuno, cuando termina de hablar Pemán, que Pemán habló en tono poético, como era un poeta, y estaba allí un poquito deprestado, porque le habían dado un cargo administrativo dentro del nuevo gobierno que se estaba organizando. De hecho, estamos hablando del 12 de octubre del 36, y el 1 de octubre había sido designado Franco como jefe del Estado y del gobierno, si se acuerdan. Entonces, al que contesta un alumno es a Maldonado de Guevara, quien parece ser, que repito, no está recogido, parece ser que le dice los vascos y los catalanes no son el cáncer de España, o no puedo consentir eso porque habláis siempre de la anti-España y tal, y aquí está el obispo
que es catalán y os enseña la doctrina católica, y yo que soy vasco os enseño la lengua española, algo así. Pero se le fue un poco la mano, se le fue de mano, y aquí yo es donde fijo la clave, ya entro un poco en materia. Hace una referencia a Rizal. Rizal es filipino, José Protasio Rizal y Alonso, que debía ser un portento de inteligencia, nacido el 19 de junio de 1861 y fusilado 30 de diciembre de 1896. Hoy es el aniversario de la muerte del fusilamiento de Rizal. Rizal es poeta, médico, hizo medicina en 2 años, se vino de Filipinas, hizo medicina en 2 años, hizo filosofía y letras, era perito agrimensor, también es escritor, escribió una novela, Noli Metangere, que es en la lengua filipina, en 1886, y llega un momento en que empieza a alimentar el levantamiento que había en Filipinas contra España. Tuvo que emigrar, sufrió persecuciones fuera de su tierra, regresó a Manila en 1892, acusado de agitador y masón, fue deportado a Mindanao. Desde entonces conspiró abiertamente contra la soberanía española y se afilió al Katipunan, que era el movimiento que se organizó en Filipinas contra España. Y ahora presten atención a la fecha que les dije antes que guardara. Fue preso y embarcado para la península el 6 de agosto de 1896, pero apenas llegado a Barcelona fue enviado a Manila, donde llegó el 6 de noviembre de 1896 en el vapor con que había ido Millán Astray. Es decir, Millán Astray viajó desde Barcelona hasta Manila con Rizal. Y le tocó un poco las narices que un amigo alabara o hiciera referencia al fusilamiento de Rizal, que lo reprochó. Me imagino que un amigo en ese momento estaba removido por la carta reverso de esa nota de Atilano Coco, masón, Rizal, masón. Se ha hecho un Unamuno que tenía alguna relación con la masonería, realmente no era así. Pero yo he buscado mucho y he encontrado muchos masones. Vamos, que si cogemos el callejero madrileño, empezando por el conde de Aranda, porque en 1809 Murat, con José Napoleón, una parte, pues, organizando una logia, un gran oriente en Madrid, y de ahí salen el conde de Campomanes, Mendizábal, Riego, Ventura, Rodríguez, Jovellano, General Castaño, Martínez de la Rosa, Argüelles, Serrano, Prince, Agasta, Manuel Becerra, Cánovas, Masones, el callejero Madrid. Cuando termina el bueno, todo esto, Millán Astray interrumpe con un puñetazo, con el único brazo que le quedaba sobre la mesa, interrumpe a Unamuno y dice, ¿puedo hablar? Y como no le dejaban hablar, pues parece ser que sí dijo una frase, algo así como, mueran los intelectuales traidores o algo parecido. Pero no debe llegar la sangre al río, porque vemos que ahí sale un amor, los falangistas que habían copado el Paraninfo, están ahí, va el obispo, y fíjense que ahí están también el teniente RPT y el teniente, parece que bueno, falangista, parece que llevan también a 2 estrellas. Pero vean ese detalle. Se están despidiendo Unamuno y Millán Astray.
como testigo el obispo. Y vuelven a estar ahí el requeté y el planista. Y acercando más el detalle, si se fijan en el rictus de Millán Astray, está sonriendo. No puedo creerme que cuando ha habido un choque, y además dos buenos trenes, con unas personalidades muy fuertes, que después se retiran de esa manera. Solo los que han imaginado aquel incidente, desde Luis Portillo, pasando por un Tomás, y ahora amenazan, no creo, lo está grabando Agustín esta charla, y no creo que le llegue, se la difundiremos, pero si le llegara, que sepa que yo le digo sin eufemismos que ha mentido en su película, porque yo como abogado somos muy cuidadosos, decimos, falta la verdad, no se ajusta la verdad y tal, cuando estamos en un tribunal, ¿no? Yo desde aquí, desde esta sala de ámbito cultural, le quiero hacer llegar a Amenábar que no ha cuidado el rigor histórico que merecía una película, sobre todo estando subvencionada por nuestro dinero. Pues no fue tan grave. Ahí ya se ve que se marchan todos, esa es la plaza mayor de Salamanca, y se ve ahí cómo lleva el capote el legionario, el obispo Clarentino, en fin, los que habían intervenido. Cuando muere Unamuno, pues Unamuno, tras ese incidente en Salamanca, pues le hacen la vida muy incómoda y se recluye en su casa. No estuvo con una orden de encierro, no estuvo allí enclaustrado. Fue él el que no quiso salir, aparte que ya estaba enfermo, mayor y tal, y muere el 31 de diciembre de 1936, es decir, mañana hará años de la muerte de Unamuno. Y lo llevan, como pueden ver, falangista, porque Unamuno, a pesar de todo, era respetadísimo, que no merece otra cosa. Y los falangistas quisieron también, me imagino, en ocupaciones mías, quisieron un poco lavar la imagen que habían dado cuando le gritaron en el Paraninfo, y después luego también tuvo en el casino algún incidente. Este es Rizal. Rizal es masón, como decía, aunque justo en el momento previo a su muerte, cuando ya había sido condenado a muerte, lo iban a fusilar, parece ser que abjuró de su condición de masón. En mi modesta opinión, este es Mendizábal. Mendizábal, todos conocen la desamortización de Mendizábal, cuando dejan a la iglesia sin posesiones y se compromete el Estado español a cambio a mantener al clero. Esa es la razón por la que el Estado español le pagaba los clero, porque previamente le habían quitado a los religiosos todo su bien. Eso más que Bolívar, que era masón, San Martín era masón, cuando todos los que luchan contra España eran masones, el partido Esquerra Republicana, que ahora está en boga también, mayoritariamente masones, entre ellos Ramón Franco Balamonde, les dice algo de ese nombre, el aviador, el hermano de Franco, era masón. En España había un ambiente antimasónico grande. De hecho, Franco, una de las primeras leyes que proclama fue en el 1 de marzo del 40, la ley de represión de la masonería y del comunismo. Entonces, si vemos esta imagen, esta la he cogido de la logia masónica Renacimiento 64. Una cosa que no es masón, sin embargo,
ellos cogen esta frase porque encaja en su manera de pensar. Aprende a hacerte el que ya eres. Este es Antonio Machado, que era masón, y está también por la misma logia a nuestro querido hermano Jimmy Snipper, maestro masón arquero, que echó a volar el 6 de noviembre del 16 a Cerente. Esto es muy reciente. Esto es el anuncio de una tenida en Salamanca, tenida blanca, que dice que se le celebrará en y hay unos puntos que solo ellos conocen, de Salamanca, dice, en el punto que solo conocen los hijos de la viuda. Esto fue el sábado 12 de diciembre de 1917, hace nada. Ven ahí las logias que se reúnen, son renacimiento, no renacimiento, en fin, esto son logias. Y como ven, ponen la imagen de un Unamuno, que no tiene nada que ver con la masonería. Sin embargo, y la clave, ya voy terminando, la clave que yo vengo a apuntar es que quien difunde la versión totalmente retorcida y que pretende desmitificar a Millán Astray, algo tiene que ver con la masonería. De hecho, ahora mismo, Robles, hemos visto el ejemplo del poder de la prensa. Cuando en 1982, cuando ganó el Partido Socialista, lo primero que hacen es poner a dirigir Televisión Española a Calviño, masón. Yo no tengo nada contra ningún masón, porque no conozco a ninguno, no sé si en la sala habrá alguno, pero dicen que hay muchos en España. Realmente me gustaría conocerlos, pero es que parece ser que no se dejan conocer. Algunos sí son famosos, se habla de que Rajoy, eso lo dice el cura, uno de los mayores expertos de masonería que hay en España, Manuel Guerra Gómez, que ha escrito bastantes libros, y a él le preguntan en una entrevista, ¿sabe usted si Rajoy es masón? Dice, a mí me lo han dicho tres masones, dice, pero no lo he podido corroborar. Zapatero, no lo esconde, y además es clavada su tendencia, si se acuerdan, de la educación para la ciudadanía. Todo eso es doctrina masónica. Él es la antítesis de la religión católica, y al parecer tampoco le gusta mucho la Unión de España. Y para corroborar lo que digo, voy a hacer referencia a una carta que le escribe Jacinto de la Mente en el año 46 a Millán Astray. Jacinto de la Mente, como hemos visto al principio, terminado de su literatura, amigo de Unamuno, de la generación del 98, igual que él, escribe, digo, en julio del 46, desde Galapagar, casualidad, al excelentísimo señor general don José Millán Astray. Le dice, solo usted es glorioso y grande, y es español. Muchas gracias por mí y por mi recomendado, deporte muy español. La recomendación. Habría tenido alguna recomendación para algún amigo. Tenga usted la seguridad de haber contribuido a una buena obra. A sus órdenes siempre, mi general Jacinto Benavente. Esto lo escribe el caballero audaz. El caballero audaz era José María Carretero Navilla, que era un entrevistador muy famoso y escribía esto, seguro que ha visto, entre otros, tiene hechas entrevistas a Hitler, a Lerroux, a Albéniz, Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Falla, Jacinto Benavente, Pablo Iglesias, el otro, Sanjurjo y también Joaquín Vicenta, por ejemplo, que hizo referencia antes, el padrino de dramaturgo de Pilar, Pilar Millán Astray. Y le hace la entrevista esta a Millán Astray en su casa, en la casa de Millán Astray, en el año 48. Y es el que recoge ese texto, porque esa carta la tiene expuesta
Millán las trae allí en su en la habitación, en el salón donde recibo, en el despacho, donde recibe al caballero Blas, a José María. Ahí ven el cuadro que les decía, si ven la serie de premios Nobel, está en 1934, 1935 no entregado, 1936 Eugène Onil, en fin, así luego hay varios más, 40, 41, 42, 43, que son por la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que impidió que Unamuno pudiera ser premio Nobel, precisamente por su enfrentamiento a la República Española. Permítanme que haga, si lo consigo, a ver si consigo ir a mi... aquí. Para terminar, porque no quiero alargarme más para no cansarles, poniendo, si quieres salir, esta fotografía. Me la llevo esta misma tarde, me la ha enviado el general Marco Llavo, general jefe de la Brigada de la Legión, en este momento en Líbano. Es el cabo, uno de los últimos escoltas de Millán Astray, que ha muerto esta misma tarde. Entonces, por hacer un pequeño homenaje a este cabo, le ponemos ahí su fotografía, y ya no me queda más que agradecer una vez más a la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés su hospitalidad para con la Fundación y particularmente conmigo, agradeciendo a Isabel Ramírez y y también Julia, que siempre nos atienden y nos permiten exponer aquí nuestras ideas. Espero que las que yo he expuesto no sean muy disparatadas, es una opinión muy personal, y espero que ayude a entender que por lo menos lo que dice Amenábar no es verdad. Dijéralo Hugo Tomás, dijéralo Luis Portillo, en español o en inglés, es una invención. Y no obstante, no me hagan caso a mí. Léanlo, estudienlo, contrasten lo que digo y verán que no hay ningún documento que acredite lo que dice en la película, y mucho menos el personaje que nos tratan de ridiculizar, pues si recuerdan, y ya no es otro, la imagen en la que está tamborileando en el coche Millán Astray y va cantando El novio de la muerte con el ritmo de paso lento. En aquel entonces no se cantaba así, hasta que el cobarde Escribá, siendo capitán director de la Unidad de Música en Ceuta, creo que fue él que la acopló para la liturgia legendaria, le puso el ritmo de paso lento. En aquel entonces se cantaba como un cuplé. Entonces Millán Astray merece muchísimo respeto, que fue el fundador de la Legión, que vamos a entrar en el año del centenario. Unamuno merece muchísimo respeto. Son dos personas, eran dos personas civilizadas, muy amantes de España, y no se puede desfigurar a Millán Astray por ensalzar a Unamuno, ni mucho menos decir que Unamuno dejó de decir tal. Cada uno tenía su pronto, y por eso ocurrió ese incidente que no es tal cual lo cuentan. No lo puedo decir porque no estoy allí, pero aproximadamente creo haberlo dejado, al menos por ver, en entredicho. Muchísimas gracias. No sé si alguien tendrá alguna curiosidad. Y si alguien la tiene, si yo podré contestarla, pero estoy a su disposición.
lo he dicho muy bien, o no he sabido expresarme, pero espero que al menos, ya digo, haya suscitado curiosidad para ver qué es lo que no ocurrió, porque es lo que podemos decir, lo que no ocurrió. Así, microrenta. Es posible, ya puesto en materia, ¿qué opinión te merece el resto de la película? Pues hay escenas que están fuera totalmente de lugar, lo de las armas, el que la escolta, bueno, eso está dentro del mismo contexto del incidente, ¿no? Pero yo creo que en absoluto refleja la historia de Burrio, si bien y utilizando palabras de mi hijo, que también cuestionó a Menabar, pero por otra película, la de Hipatía, dice que no deja contento ni a uno ni a otro. Quiere decir que han puesto el dedo en la llaga tanto en un lado como en otro. No sé si tú quieres aportar algo más, porque ha forzado mucho la realidad, y aparte del ambiente bélico, pues ahí hubo de todo, que era lo que decía Unamuno. En los dos lados se cometieron desmanes, por más que tengamos más o menos simpatía o podamos pensar los que ahora estamos aquí que mejor que fuera como ha sido y no como podría haber sido, otros piensan que podría haber sido de otro modo y tal, pero a decir de verdad ha tocado a los dos bandos, o sea, que no ha dejado satisfecho a ninguno, lo cual no es malo, no se ha volcado en exceso. Sí. Sí. Por tercera vez fue cesado como rector Unamuno en agosto del 36 por la República. En agosto del 36 no estaba ya Salamanca en el manto, es decir, con los nacionales, ya no estaba, no era. Lo destituyen desde Madrid. No, la tercera vez fue la propia universidad. Los certames le propone a Franco el cese. O sea, él fue destituido por Alfonso XIII, por el gobierno de la República desde Madrid. Claro, le cesan como rector. Y le repone Franco cuando llegan a Salamanca. Y después le vuelve a destituir, pero a petición del propio claustro de la universidad. O sea, que sí fue destituido tres veces, pero por el rey, por la república y por Franco. Y una segunda pregunta. Villana Fraile tiene una hija, ¿no es eso? Sí, Peregrina. ¿Realmente quién es la madre de Peregrina? La madre, que madre no hay más que una, Rita Ortega. ¿Y qué es cierto en que en el último momento Franco le obliga a Villana Fraile a casarse con Ortega? No podía casarse porque estaba casado con Elvira, su mujer, hija de un general gallega. Cuando Villana Fraile se casa, al menos así lo refiere él y a mí, pero dice su propia hija, Rita, a la que tengo la suerte de conocer, Peregrina, dice que él frecuentaba el ambiente madrileño, ya tras la guerra, en general, estaba mutilado, entonces uno de los, porque insisto, era un intelectual, acudía a tertulia, pues eso, como tiene que ser, y allí conoce a Rita Ortega y Gasset. Y Rita es una mujer, digamos, moderna para el uso, vestía pantalones, fumaba y cosas así, que en aquel entonces pues no estaba muy bien visto. Y parece ser que le comenta a Villana Fraile, que la sazón tiene ya 63 años, le dice que ella quiere ser madre, pero que no quiere contraer matrimonio.
y cuenta que él le pide permiso a Elvira. Yo no sé si fue así o no, lo que sí es cierto es que pues fue un caballero, se ofreció a ser padre de Peregrina. Y Peregrina cuenta de sí misma, dice, yo soy el último acto legionario de mi padre. Entonces, Millán Gastray se va con Rita a Lisboa, para tener allí a la niña. Y le dice a Franco que va a pedir la nulidad de su matrimonio, porque cuando él se casa con Elvira, Elvira le dice que tiene voto de castidad. Insisto, esto yo lo recojo de la propia familia, ¿no? Pero bueno, a saber, entonces le dice el cardenal, ahora no me acuerdo del nombre, ya, bueno, no me dirían tanto esfuerzo mnemotécnico, que dicen que se puede anular el cardenal privado de Toledo, vamos, privado de España, el cardenal de Toledo. Le dice que su matrimonio se puede anular porque no ha sido consumado. Y se lo dice a Franco. Y le dice Franco, ¡escándalos ni uno! Así que se quedó la cosa como estaba. Elvira nombra heredera a Peregrina, las joyas de Peregrina eran las de Elvira y tal, y bueno, aquella convivencia se llevó de aquella manera, viviendo en Madrid, pues Rita en su casa con Peregrina y Millán Gastray con Elvira en la suya. Pero sí paseaba mucho con su hija y tal, iba, que tenía que llevar a una escolta, pero no porque temiera por su vida, era porque si giraba la cabeza por alguna de las heridas que tenía se podía marear y se caía, y siempre llevaba alguien detrás para poder cogerlo y bueno, para protegerlo también, me imagino, tampoco es. Pero vamos, en aquel entonces era muy difícil meterse con Millán Gastray con los tiempos que corrían, ¿no? Yeah. Paseaba por el Retiro con su hija Peregrina. Espero haber satisfecho la curiosidad. Muy bien. Pues, si no hay más curiosidad, muchísimas gracias. No cabe duda de que era una máquina.